Vamos ahora a hablar del carnaval. ¿Qué pasa en este mes de febrero con el carnaval? Pues yo opino que el carnaval hace magia, porque todas esas personas que se levantan por la mañana temprano, que se toman el café ardiendo, que van hacia la oficina y que parece que son tímidos o que no les gusta bailar, de repente se ponen plumas y paillet y yala, a bailar. Y con los niños pasa igual y parecen verdaderos profesionales. Para terminar el carnaval 2018, Lorca siempre tiene una costumbre donde todos los que han participado en el desfile pasan por el Teatro Guerra. En dos funciones, porque claro, participa tanta gente que es muy difícil en una sola. Así que sábado y domingo, un colorido, muchísimo maquillaje, plumas y sobre todo alegría. Nos acercamos justo antes de ese momento para conocer a los más pequeños y a algunos mayores también cómo viven intensamente ese carnaval y sobre todo este fin de fiesta que ya hay que esperar al año que viene para volver a sacar, como digo, el maquillaje, las plumas y los tacones. Hasta me atreví a bailar, vean. Estando contigo, contigo, contigo me siento feliz. Estamos en el Teatro Guerra, la primera parte de esta función del Carnaval 2018. ¿Cómo te llamas? Isabel. ¿De dónde vienes? De Virgen de la Huerta. ¿Y de qué vais vestidos? Vamos representando los países. Cada una lleva un país, yo voy de China. Muy bien. ¿Y el baile es complicado? No, cuando no lo sabemos. ¿Qué os gusta más, el salir en el teatro o en el desfile, en la carrera? Las dos cosas, no sé. El desfile. ¿El desfile? ¿Aquí no te pone nerviosa? No. ¿No? ¿Cómo te llamas? Carla. ¿Cuántos años tienes? Estos. ¿Qué son? A ver, que los vea la tele. Cuatro. ¿De qué vas vestido? De pirata. ¿De pirata? ¿Pero pirata bueno o pirata malo? Malo. ¿Pirata malo? ¿Qué cara tiene un pirata malo? A ver, ¿y qué llevas? ¿Unas botas? ¿Qué vestido más chulo? ¿Lo has hecho tú, no? Mi mamá. Bueno, y ahora tengo duda, estas chicas tan fashion, ¿de qué vais vosotras? Pues de algo algo diseñado por la madre de nuestro maestro José Carlos. Muy bien. ¿Y qué vais a bailar? Pues vamos a bailar la canción de Queen of the Nights. Muy bien. Y dos canciones más. Y además de esto, ¿de dónde venís? Venimos de Lorca. ¿Pero de qué parte? Del centro de la ciudad. Muy bien, del centro de la ciudad. Oye, estáis muy guapas, ¿eh? Enseñadme un poco cómo es la coreografía, ¿qué hay que hacer? Enseñármela a mí. Venga. ¿Cómo es? Uy, demasiado, demasiado. ¿Puedo salir con vosotras? Sí, pero te tienes que poner un traje. Ah, ¿pero hay traje para mí? No sé. ¿Y lo del pelo que habéis hecho en el pelo? Pues con la plancha unos rizos. Y ahora estamos con unas vaqueras preciosas. ¿De dónde venís? De Lorca. ¿Pero de dónde? ¿De qué parte? De nuestra casa. ¿Del campillo? No. ¿De dónde sois? No sé. No me puedes decir yo qué sé. ¿De qué cole eres? Del colegio Campillo. Ahora sí. ¿Y tú de qué cole eres? Del Campillo. Del Campillo. ¿Y cómo bailan las vaqueras? ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Rabiosa. A ver, enséñamelo. Quiero verlo. ¿Cómo bailan? Empezamos así, empezamos así, después hacemos así, empezamos así. ¿Y la demás lo sabéis? ¿Lo he hecho bien? Sí. ¿Sí? ¿Está todo preparado? Sí. Oye, el maquillaje muy guapas, ¿eh? ¿Os gustaría salir así? Sí. ¿Siempre? Sí. Parecéis mayores, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué edades tenéis? ¿Cuántos años tienes tú? Yo 9, 10, 8, 9, 8. Más o menos. ¿Y vosotras qué edad tenéis? 7. Nos colamos en el ensayo. Hola. Hola.
Hola. ¿De qué vais vestidas? De luciérnaga. Qué chulo, ¿no? Sí, muy chulo. Representáis algo muy bonito. Sí, representamos lo de la Asociación Española contra el Cáncer. Nosotras somos del grupo de Mucho por Vivir, que somos afectadas. Entonces representamos luz, vida, amor, esperanza. Bueno, representamos todo lo que... Oye, ya que participáis poco durante el año, el hecho de que estéis también ensayando para carnaval de esta forma, tela, ¿eh? Sí, tela. Esto es uno para... Esto es un reto que nosotras nos estamos proponiendo y nos lo estamos currando, ¿sí? Muy bien. Pues dejo que te vayas volando con las demás. Qué suerte tenemos los del equipo de Comarcal Televisión por estar detrás entre bambalinas, cuando todas estas personas que representan el Carnaval de Lorca 2018, sin ser profesionales, ya lo tienen todo listo para disfrutar de este primer espectáculo. Ya saben que este año, como siempre, participa tantísima gente que sábado y domingo dos representaciones, la mitad hoy y la mitad mañana. Y yo, como ellos, desaparezco y hago magia. Qué bien lo pasamos, la verdad. Nos gustaría tener todo tipo de eventos de este tipo más a menudo, porque lo pasamos bien. Gracias por prestaros también a nuestras preguntas en esos momentos en los que uno está un poquito nervioso porque tiene que salir a darlo todo.